Bueno, amigos del fútbol, Deportivo Club Colombia, Fútbol Club y Prados de la Sabana se encuentran hoy por otra ronda. El ganador pasará a la siguiente y vamos por el premio mayor. Ahí tenemos al señor juez y esto va a comenzar. Tenemos en la puerta a Jimmy. Brasil. Cool. Brandon, Brian, Richie y Camilo. Aquí tenemos en las postrimerías al hombre que acaba de llegar, Sergio, sin calentar. A don Checho. Andrés. Estamos a segundos de comenzar este bello y hermoso partido. No, Nicolás no juega, ¿no? Así que Prados de la Sabana Fútbol Club les da la bienvenida a este cortejo deportivo. Cortejo, no cotejo. Cortejo deportivo, porque goles es lo que va a haber. Ya volvemos. Bueno, la narración a cargo de Ricardo, gracias a su locutor, amigo y presentador de este bello hermoso deportivo, Prados de la Sabana. El árbitro está a segundos de pitar el comienzo de este partido y no se diga más. El capitán del equipo es el arquero Jimmy. Y va el grito ganador. Los 9 jugadores, incluyendo a Prados, comienza este partido. Y vamos con todo. El último encuentro deportivo quedó 4-3 ganando Prados de la Sabana. Hoy se encuentran con el Deportivo Fútbol Club Colombia. Listos todos y comienza la jugada. Muy bien, aquí todo o nada, no hay más que decir. Brando con la pelota, Brian la recoge, muy bien el 45 del otro equipo, Ricardo Iván, y falta número 1 en el partido. Cobra Prado de la Sabana, el juez dice que un poquito más atrás. Ya vemos al arquero y los estrategas del equipo Colombia. Fuera de su barrera. Tiro al arco. Respuesta del equipo Colombia. Y hasta ahora comienza la jugada. Un minuto de juego. 30 cada tiempo. Fútbol 8. Brian para Richie, Richie para Brian, 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 entra Camilo. Muy bien, Brasil, Andrés, Brian. Respostando va Brandon, recuperando la bola. Y Jimmy, el arquero, con toda tranquilidad, despejando de nuevo al contragolpe. Y nadie por este lado. Llevamos ya 9 minutos. Primer tiempo, Prados de la Sabana 0. Club Colombia Fútbol 0. Continuamos con esta narración. Tiro peligroso y se va para la lateral. Vamos a ver qué hace Prado de la Sabana. Brian va sacando la bola. Es un casi tiro de esquina. Vamos a ver la potencia en el saque. Y la oportunidad de goles para Prado de la Sabana. Sacando Brian, cabezazo. Muy bien, se lanza Camilo. Y la pelota se va al tiro. Oportunidad para Prado, Brasil. Este chico juega muy bien. Domina el balón. Brian. Excelente riposte. Va Andrés con la pelota. Camilo llevándosela. Va para Andrés, 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 Andrés. El número 9. Muy bien Andrés con la pelota. Se devuelve un poquito. Le gritan que la pase. Y para el tiempo de juego. 0-0. De ventaja para Prado. El juez. Esta tarde
Tiro libre para el Prado de la Sabana, lanzando Brian, costado derecho, Richie, se va la pelota al tiro lateral. La temperatura, pues podrán verlo ustedes, un poquito de frío, estamos a 5 grados aquí, kilómetro 3, kilómetro 4, kilómetro 4, vía Suba, Cota, municipio cercano a la capital de Bogotá, a la capital de la República de Colombia, Bogotá, distrito capital. Tenemos los jugadores un poquitico ya fatigados a la altura del minuto 11:36 de juego, primer tiempo, son 30 minutos de partido. En cambio, sale el amigo Daniel Zúñiga. Entra el partido en este instante y esto se pone mejor que cero, cero por aquí. Esperando los goles, la tribuna. Y allá tenemos la tribuna de Prado de la Sabana, tomando agua el hombre ahí que acaba de salir, Ricardo Iván Gracia Ardo. Entra, se levanta Andrés y la pelota pellizca el arco y se salva Club Colombia. Daniel Zúñiga. Y el arquero se levanta, se le escapa, pero peligro de gol a nombre de Prado de la Sabana. 0-0. Y llevamos ya tiempo de juego. 15 minutos, quedan 15 para la primera parte. El que gane se queda, el que pierde se va. Zúñiga sacando tiro de esquina, cabezazo y la revienta el arquero en toda la esquina. Casi hay gol, señores. Y de nuevo tercer tiro de esquina seguido. Daniel Zúñiga sacando. Estamos a minutos o segundos de ver el primer gol. Entra Zúñiga, cabecea Brandon, se le escapa Camilo recogiendo y la saca. Tiro lateral para Prado de la Sabana. Esto se pone bueno. Muy bien, entra golazo. Gol. Sacó Camilo, la revienta el techo y golazo. 1-0. Gol. Golazo de Checho. Sergio 1, Prado de la Sabana 1, Fútbol Club Colombia 0. Y esto se pone bueno. Llevamos apenas 17 minutos. Primero, llevándose la pelota de nuevo Checho, el goleador, 1-0. Brian recogiendo, se la pasa para Sergio, cabezazo. Se lanza a tirar un medio escorpión narizón. Y peligro de gol para Prado de la Sabana. Casi hacen el segundo rapidito. Zúñiga dispara el arco. Se enreda ya el arquero. Y la sacó de lateral. Saca Club Colombia. Fútbol Club. Un mal saque en contra de Club Colombia Fútbol. Y Checho va a sacar el lateral. Muy bien apuntando. Siempre con proyección de gol. Se lanza Andrés. Y casi ahí el segundo, pero el árbitro pitó falta ofensiva. O sea que cobra Fútbol Club Colombia. 1 para Prados, 0 para Club Colombia Fútbol Club. ¡Gol! Muy bien. 2-0 ganando Prados. Gol, 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 gol. Espectacular. ¿Quién lo hizo? Richie. ¿Quién lo hizo? Cool. El hombre Cool hizo el segundo gol, aquí el que tenemos en pantalla. 2-0, muy bien. Saque lateral, ahí sigue persiguiendo Cool. Un hombre de bastante proyección, siempre pensando en el arco. Va a sacar Zúñiga lateral, 2-0. 20 minutos de este partidazo. Vuelve y cabecea Cool y se va la pelota por fuera. 2-0. Aquí, fuera de lugar, pita el juez. Saque lateral para el equipo Cool Fútbol Club. De nuevo al arco, gol. Se lanza al piso y de túnel al arquerazo que se murió. 3-0. Gol de Prado de la Sabana, 3. Club Colombia Fútbol, 0. Y llevamos apenas
21 minutos 20:35 del primer tiempo y esto se pone bueno. Sabrosito, 3-0. Contragolpe lleva cool. Se pasa uno, se pasa dos. Y el árbitro pita, falta. Cobra Club Colombia. Golpe de Prados. Falta a favor de Prados. Un pequeño roce ahí con uno de los jugadores. Se dan la mano. Muy bien, juego limpio, señores. Y esto va 3. Prados de la Sabana, 0. Club Fútbol Colombia. Va a cobrar aquí el hombre Daniel Zúñiga o Camilo. Vamos a ver cuál de los entra, va a cobrar, toma impulso, taponazo directo, la arrepienta un defensa y se va al tiro de lateral. 3-0 Prado de la Sabana. Muy bien, en este domingo a 5 grados de temperatura aquí en Bogotá, en las afueras de Bogotá. Daniel Zúñiga con la pelota, tiro lateral, entra, salta Andrés y se va la pelota, el árbitro pita una falta ofensiva. Para Brian se saca uno, Zúñiga saca otro, el juez Palgo pitó, el juez y pita una falta aquí. Fútbol Club con la pelota. Brasil recogiendo. Checho que pega el carrerón. Muy bien, está calibrada esta jugada. Se mete Checho. Se lanza como en el tercer gol y se cayó solito. Dice el juez que se levante y a jugar. 3-0. Dos goles de Checho. Uno de Kul. Muy bien, Camilo de nuevo. Checho allá llevando la pelota. Revienta al defensa. Entra Brasil y se va la pelota al tiro lateral. Espectacular este partido. 3-0, pero no hay que confiarse. Checho del saque lateral. Ya tiene más orden este equipo de Prado de la Sabana. Frena con el pecho Brasil. La recupera Brian. Dispara al arco. ¡Y casi que se la comió! ¡Cool! Andresillo se iba resbalando, casi hace el gol. Pero muy atento el arquero de Fútbol Club Colombia. Pelota y se va al tiro lateral. 3-0. Y tenemos tiempo de juego. 27 minutos, quedan 3 para terminar este partido. Saque lateral, mal saque. Brincó y lanzó, mal saque. Va Eduardo Zúñiga, Daniel Zúñiga. Lanza para el arco, se levanta Brasil, la deja pasar, la toca el uno, la toca el otro y se va para la raya lateral. 27-30 minutos cada tiempo, fútbol 8. Para los que no están bien enterados, el fútbol 8 se divide en una cancha de fútbol grande en dos. A un lado juegan un equipo, al otro lado el otro equipo. En este caso vemos 3 partidos simultáneos, pero va Fútbol Club defendiéndose del 3-0. Pocas oportunidades y pocas llegadas del equipo blanco hacia el equipo Prado de la Sabana. Ya tenemos muchas oportunidades a favor de Prado de la Sabana. Han concretado de las muchas 3. 2 goles de Checho, el número 3, y un gol de Kul Andrés. Tiro de esquina, cobrando Brian. Levanta la pelota muy lenta y suavemente. Cabezazo, entra Brasil y la sacó por 1 milímetro. El arquero con sus manos. Ahí estaba el arquero, que está bastante trabajado en el día de hoy, muy cansado se nota, pero esa es la ventaja del fútbol, se puede recuperar un arquero más fácil que un jugador. Daniel Zúñiga de nuevo con la pelota, entra Kul Brasil, Camilo, muy bien, Brasil, entra, dispara al arco y la revientan los defensas. Brasil, y ahí estamos, última jugada para terminar este primer tiempo, 28 minutos, 30 segundos, sacando de línea de arco, aquí está, vamos a ver. Revienta Kul para Brasil, Checho, Daniel Zúñiga, entra muy bien, Kul,
dispara y la pelota sale por un poquito, se marca el cuarto. El balón, el narrador con el balón, se le olvida que es pasado. 29 minutos y esto está por terminar. El árbitro mira su cronómetro, listo a pitar el final del primer tiempo. 3-0, falta leve. Andrés Kull. Muy bueno, interesante este partido. Y terminamos con el primer tiempo. Nos vamos a las duchas. Felicitaciones a Prado de la Sabana. Ánimo a Fútbol Club Colombia. Para la segunda parte ya nos vemos. Aquí estamos narrando y viviendo este deporte del Soccer 8. Fútbol 8.